¡No mames! Bueno, ya. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Y estamos con mi estimada y querida prima. Hola, saluda. Hola. No estamos grabando la pantalla, si no te escucha la voz. Ay, no vas a dar. Y salió una estupidez ahorita que estábamos pensando en esto. De vamos a jugar un juego que está en el Xbox que se llama Mi amima. Ya, cabrón, hable bien. Mi amiga Peppa Pig. Y es un juego infantil, pero vamos a ver de qué es el rato. Este juego tiene una función de guardado automático. Si ves que ya sabes más o menos por dónde va esta situación. ¡Ay, qué emoción! Y aquí básicamente, por lo que tengo entendido, podemos crear nuestro propio personaje o nuestro propio amigo. Sí, pero, ok, sí se puede crear varios. ¿Quieres usar? ¿El de niño? No sé qué quieres, que sea niño o niña. Niño. Niño. Créate a ti. ¿Qué color la prefieres? ¿De qué estamos hablando? ¿De la ropa? De la ropa. Ah. A mí me gusta el verde. Sí, a mí también. Bien, ahora elige. Una vez. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Muy perro? Yo me siento muy lobo. Sí. Solo te queda el lobo. Lo que me llama la atención es que no está Peppa. ¿Aló? ¿Aló? ¡Se murió! Buena elección. ¿De qué color quieres ser? A ver, ¿con derechos humanos o sin derechos humanos? Funado, durísimo. Funado. Señoras y señores, me acaban de fun... ¿A ver el café? No, fíjate que me gusta más el negro. Sí. ¿Quieres usar lentes? No, yo no soy miope. Mira, esta serie es tú. Ay, gracias. Para quien no lo sabe, mi primo usa lentes. Insulto para los miopes. A la madre, ¿qué le pasó a Peppa? No sé por qué la veo bien animada. Animada, infeliz. Estuve a punto de decir algo demasiado. Ah, mira. Ah, pero solo puedes ir para adelante y para atrás. Yo pensé que también podría decir como así. ¿A ver, brinca? ¿Puedo brincar? Sí. Ah, sí. Ah, es un brinquillo del tamaño de. del tamaño de una. Bueno, ya, porque hay que avanzar con esto. ¿Eh? ¿Qué es ella, Flor? Intenta acercarte. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. ¿Sabes de quién es este sombrero? Es el de... ¿Y la ropa? Oye, no manches, se parece más a lo que pensé. Al de Lorax, al de... ¡Ah! Al batillo este, el de... ¿Qué? ¿Qué malo puedo hacer yo? No sé qué. Se llama el Una Vez. El Una Vez. ¡Oh, hola! Bienvenido a la ciudad. Esa señora tiene demasiados hijos. Para hablar. No, la hermana, no sé cuál de las dos es. Acércate a ella y oprime el botón de acción. Creo que tienen ropa diferente, ¿no? Esa es la señora coneja. ¿Pero la mamá o la que tiene mil trabajos? La que tiene mil trabajos. ¿Te valga? Sí, porque una es la señora coneja y otra es la mamá coneja. ¿Algo así, no? ¿Y cómo me salgo de aquí? Ya me puse bien puerco. ¿Qué tienes que hablar? A ella le gusta la gente. No, se voy a sonar bien feo. ¡Vas a visitar a Peppa! Colina. Sigue caminando y llegarás en un minuto. ¡Adiós! Bien hecho, ya aprendiste a moverte en la ciudad de Peppa Cerdita. De lo que aprendí es a bailar. Encontrarás a Peppa. Oye, sí, se ve como si estuviera bailando. Bueno. ¿Por qué brinca? No sé, estoy jugando con los controles. A ver, déjame primo todo para... ¡Wow! ¿Con cuál? No sé, le piqué a todos. ¿Y por qué estoy bailando? ¿Qué es eso? No sé. A ver, ¿con cuál es? Es con este, creo que este se mueve medio raro. Es cosa mía, Peppa se ve de menos calidad. Digo, de por sí Peppa no tiene calidad, pero este en específico. No sé, como que se le ven los ojos muy raros, ¿no? Yo siento como que la cara, como que muy arrugada o no sé. No mames, ya vamos a conocer a la Peppa. Mi amiga Peppa Cerdita. La voz de la niña no es la misma. Un nuevo amigo vino a visitar a Peppa. ¡Qué emocionante! ¿Y por qué le hace como George? Sí, es cierto. Peppa, no le abres la puerta a lobos que se acercan a tu casa. ¿No, no conoces la fábula de los tres cerditos? ¿No viste el episodio donde era amiga de una, no me acuerdo, una loba? Y que el papá se quería comer al papá cerdito. No. Es real. El iceberg de Peppa Pig. Sí, no, no sé si hay un iceberg, pero sí. ¡A la madre! ¡Peppa! ¿Por qué no vamos a visitar a mis abuelos? Su casa está más adelante. Caminemos por aquí. Sí, pero creo que yo me tenía que meter.
Vamos a ver, vamos a estar como George. George me cae bien, es de los pocos de la serie que me cae bien. Mira el joke, el jajas. ¿Dónde? Aquí, mira el jajas. Ah, sí. Un momento verde. ¿Te gusta? Tengo muchos juguetes en la cesta. Me llevo este. Hola, Peppa. Veo que tienes un nuevo amigo. No me llamo Peppa, señor. Me llamo Juanito Alcacho. No sé, una más razón. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué estás haciendo, George? Dinosaur. Sí, parece Pramblico. Se llame... Ahora la vas para el sombrero. Sí, por eso. Mira, hola, hola, George. Te traje un juguete. Ah, no, me senté. La señora como viendo que está haciendo aquí, hijo de la chica. Sí. Mira. ¡Mire, el pez dorado! No me acuerdo cómo se llamaba. Goldie, creo. ¡Señor Papas! Yo pensé que iba a interactuar con el... ¿Te agrada el señor Papas? Sí. ¿A Peppa sí? No mames, yo en las mañanas. Mamá Cerdita, ¿has visto mis lentes? No los encuentro en ninguna parte. Me parece que no, papá Cerdito. ¿Con qué se maquilla la mamá Cerdita? Peppa, que parece como que estuviera un ojo morado más que otra cosa. ¿Papá Cerdito? Tienen que estar en algún rincón de la casa. ¡Sí, sí, mamá! ¡Encontraremos los lentes! Peppa es una serie tan exitosa porque... ¡Busquemos los lentes! Todo no me obligas, porque... porque la animación está hecha con 3 pesos. Parece un zombie el papá. ¿Has visto mis lentes? ¿No te acuerdas de esa serie que se llamaba Charlie y Lola? Sí. Bueno, también, y era muy famosa. Pero no era tan famosa como... ¿Por qué sí? Porque estaba poniendo la tele. Ah, ok. A mí me gustaba mucho también y estaba la animación. ¿Pero por qué dicen que Peppa es una mala influencia para los niños? Oh, mira, yo se encontré. Porque es como muy, no sé, garrinchuda. No manches, qué padre. ¿Te puedes cambiar de otra cosa? Hola, todos los animales, repórtense con su... ¿Ya los encontraste? ¡Busquemos los lentes! ¡Literalmente los tienes patas! Sí, creo que los tienes que recoger. Que no está mal dicho patas, porque sí son patas, en su caso. ¡Busquemos los lentes! ¡Qué! ¡Los tengo en la mano! ¡Pero ya los tiene, WhatsApp! tenías que tocar... No, digo, pues los tienes. ¡Papá, los encontramos! ¡Eso no se hace! ¡A la madre, espérate! Me dieron 80 gigas de... no te lo llega, o sea, de puntaje por encontrar unos lentes en el piso. Eso no te lo dan por pasarte el juego en dificultad difícil en otro. No estás mezclando nada, amigo. Es estar piquiri, piquiri. Muy bien, tienes talento. Y no se movió ni una lechuga. Una deliciosa ensalada con estos vegetales. Eso es pepino, espero que sea pepino. Porque esa ensalada sí se me antoja. Así como le está preparando, nada más le faltaría tantita zanahoria y qué delicia. Pero ya los que hay le que ponen. Hacer una. Los que le ponen este ajo y. No, cebolla y. Medio. Ah, yo quería seguir disfrazado de pirata. De pirata, de vaquero. Vamos por aquí. Yo mando Peppa. Nos vamos para acá. Me voy a chingar yo solo. Y vas a llegar juntos. Así. ¿Cómo se llama el otro? No es Dani Perro. Por cierto, ¿cómo nos llamamos? Hay que ponerle el nombre, ni siquiera nos dejó escoger el nombre. ¿Qué onda? Oiga, señor, usted no estaba allá. Sí. Oye, este juego está increíble para los niños. Sí. Lo que no sé es por qué chingados le estamos jugando a nosotros y vamos a jugar un juego de terror. La mamá es ¿cómo se dice? Hechicera como el Doctor Strange, aparece en un lado. Aunque bueno, también siento que el niño es muy inteligente. O sea, cada lugar es como un episodio nuevo. Más que episodio, creo que es como la introducción a la zona. Vámonos para acá, Peppa. Una mariposa. Es hermosa. Sigámosla. ¿Por qué hay personas que tienen los labios pintados? No lo sé. Vámonos. Y se cae en todas partes. ¿Quieres ayudarle a Peppa a limpiar el bosque? Yo creo que llegó la abuela. Ok, creo que eso sí es un poquito más interactivo. Sí. ¡Encontré uno! Pues en corto.
¿Qué onda, señor? No sé qué tal. ¿Por qué hay una manzana azul? Es una pera, ¿no? ¿Cuándo has visto una pera azul también, aparte? Tiene literalmente el mismo tono que mi sombrero. Pepa, no seas floja, agarra que tienes dos manos. No sé hasta qué punto está bien para el precio. O sea, tiene muchos escenarios, pero también está como muy limitado el, lo que puedes hacer. Sí, porque el juego estaba en descuento. Por una vez que todos tienen descuento. Ahora, vale, ¿qué pasó aquí? Y estaba como en 500 pesos. Sí, o sea, no sé qué tan bueno sea para... Lo descubriremos y la seguimos. La mariposa se cansó de volar y se puso a caminar. No sé si por 500 pesos yo compraría este juego. No, no lo haría, o sea, yo no, pero obviamente, pero me refiero, si tuviera que hacerlo, me parecería un precio justo. ¿Crees que los papás harían eso para que sus hijos jueguen? Sí. 500 pesos. Sí. Sí, ya pagaron lo que costó el Xbox. Tú pagaste eso en una expansión de los Sims. Ni siquiera el juego entero, era una expansión. No estamos hablando de eso. ¿Por qué hay que...? No hay que hablar de sistemas. Mira, si estuviera Frida aquí, mira esas hormigas, tenían que ser negras para estarse jugando a las hojas. Otra vez sonado. Bueno, ya. Temas como mis gastos innecesarios, los gastos innecesarios de Sims y... Otros 800 gigas, a la mar voy a subir, voy a llegar a 10.000 puntos nada más en jugando Peppa. Sí. Mira... Exacto. Qué guapa la última niña de... sonó bien feo. Decía porque mi personaje es un... Ella es la del episodio, te digo. Hay un episodio en donde Peppa... Ay, la mamá de... a su familia. Se hacen amigas y conoce a su familia. Y el papá empieza a hacer insinuaciones como de que... tengo mucha hambre. Y así al lado del papá. Y el papá así como... Ah, sí, ya van a traer los bocadillos. ¿Por qué no le dicen madera en lugar de palos? ¿Qué onda, guapa? ¿Cómo estás? Muchos palos. ¿Qué onda? Ay, no puedo bajar contigo. ¿Qué onda? Encontré uno. Hola. Hola. Usted no es altera, señor Gacela, no es con usted. A ver, tú también encuentras. Mira, ahí hay uno. Agárralo. Sí. Agárralo, pichi Pepa. Bueno, okay. No, la Pepa nada más está ahí de modelo, no, no levanta nada. Más palos. ¿Puedes traer? Ok. Fierro. Sí, porque nosotros somos... Ah, chingado, ¿y para dónde? ¿Qué onda, Dani Caballo? Estoy conociendo a mis ídolos. ¡Es Pedro Pony! ¡Pues Dani Caballo! Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. No sé, yo mucho sin ver Pepa. Yo podré no acordarme de las tablas de multiplicar, pero lo vi en, como decía mi madre, lo había repetido en un caso. ¡Otros 800 solo por juntar unas pinches ramitas para la fogata! 80. ¿Cuánto dije? 800. Bueno, fuera. Y la disque alcohólica soy yo. ¡Excelente trabajo! Ahora, ¿quieren armar su tienda mientras enciendo la fogata? ¿Por qué no? Porque mientras ellos no estaban, mientras nosotros juntábamos la madera, ustedes no podían hacernos ese favor, ¿verdad? La maestra no era así. Se ve diferente la nariz de la maestra. ¿La maestra es una vampiro? La maestra es un vampiro. ¿Cómo? La maestra Gacela es un vampiro. ¿Cómo que? Eso es canónico, la maestra Gacela es un vampiro. Yo me refería a su apariencia. Ah, no, pero sí es un vampiro. Porque sí es una Gacela, pero la nariz la tiene diferente a como es en la serie, ¿no? No, pero en serio, mira, la maestra Gacela es un vampiro. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo sabes eso? ¿Y cómo sabes que es canónico? Ya salió Pepa a decirle... Pepa tiene un iceberg bien... No lo he visto, el iceberg, pero debe de tenerlo con las cosas que hay dice. Hay que ver el iceberg. Sí. Mira. Deja tomo captura para enseñarlo ahorita en el video. Mira. No, sí, su nariz es igual. Pero hay varios motivos para pensar que la señora Gacela es un vampiro. Yo no le veo pinta de vampiro.
Ajá, pero o sea, hay como en demasiados capítulos que es, para empezar, es de Transilvania, eso para empezar. Sí, y eso es completamente canónico. Ponle que lo de que es vampira no tanto, o sea, no te lo han dicho en la cara, pero de que es de Transilvania sí. ¿Te imaginas un adulto que se ha visto todos los capítulos de Peppa como más de 1000 veces como para que empiece a hacer el mismo teorías conspiranoicas de que este es vampiro y este es este y este es lo otro? Incluso creo que llevas incluso más rápido que si ibas en bici. Claro, Marre, ¿no te habíamos dejado ya? ¿Hacemos lo de la cometa o vamos directo a papá? Yo digo que aquí un poquito para ya ir dejando el capítulo porque no sé cuánto llevamos. ¡Fascinante! ¡Ah, no, sí se mueve! Yo pensé que el papalote se iba a quedar estático y... y se no le ibas a dar de un lado para otro. Pues peor es nada. ¡Muy bien! ¡Hasta aquí el video! No, bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Posiblemente este sí, de hecho, de otros juegos que he dicho, voy a continuar, y al final no los continuo. Pero este es uno que posiblemente, aunque diga que lo voy a continuar, no lo voy a continuar. Pero la verdad está chido, la verdad el juego me gustó. Que yo siento que como para los niños está divertido, está interesante. Pero no sé si coste los 500 pesos que cuesta. Yo al menos que tengas el Game Pass. Si tienes el Game Pass, perfecto, descárgatelo. O sí. Sea, como para probarlo, para un niño primito chiquito, porque solo pesa 2 gigas. Sí. Pero para el costo no inventes tampoco. O sea, pero el Game Pass está bien. Sí. Pero siento que normal así no costea. Tal vez para un niño, pero no sé. La casa de Peppa. Pero los niños no tienen. Pero los niños no tienen tanto dinero. Para pagar. Acá bueno, si es un niño con un Xbox. Ah, la marra, vamos a ver a la, ¿le qué nos dejamos a la señora Gacela en el bosque para comerse a los niños? Ah, la marra, que no sabe. No sé por qué vio a Peppa ahí ya. Llegaste a la guardería, un lugar para aprender y jugar con Peppa y sus amigos. Citando a un importante jugador de Minecraft. Hola a todos. ¿Cómo se llama el jirafa? Nuevo. Hola. No sé, no me acuerdo de todos los nombres. Sé que está Sucio Oveja, ¿no? Sí. Pedro Pony, la señora Gacela. No sé. Déjame buscar. No, está bien. Bueno, ya aquí vamos a dejar esto. La verdad, tu juego está interesante, pero no es a lo que yo jugaría. ¿Sí o no, señora Gacela? Y sin el Game Pass, la verdad, no costé comprarlo. Siento yo. 3, 2, 1. ¡Espléndido! Ahora vamos de mayor a menor. Sería más chido, incluso yo diría... Estoy bien pendejo, mi estimado. Están desordenados. Estaría más chido si los puzzles no los resolviera solo con picándole la A, sino si en plan... 2, 3. Así sí diría yo, lo costea. El niño aprende lo que quieres, pero nomás literalmente está viendo un video en el que él actúa. Hoy tienen la clase de música. Ay. Bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a ir dejando. Es un día muy. Nos vemos, mucha suerte y espero que se la pasen de lo mejor, amigos. Chao, chao. Just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success.